amenaza lluvia y el canoísta conduce con ojo avizor para evitar que una repentina crecida, con el consiguiente arrastre de árboles, pueda voltear la canoa. Avanzamos por el Tambopata con dirección a la Reserva Natural de Tambopata Candamo, donde las comunidades nativas tienen serios problemas de supervivencia, ya que las leyes establecidas para proteger la selva las han desprotegido a ellas. Hay que conservar la selva, pero sin olvidarse de los hijos de la selva. Algunos indígenas y campesinos, al ver limitadas por las leyes conservacionistas sus tradicionales fuentes de ingresos, caza, pesca, extracción de madera y oro, están transformando sus viviendas en casas de hospedaje para el turismo ecológico. Estas casas de hospedaje tienen ventajas sobre los albergues de las empresas turísticas que se han construido. La estancia es más barata y la convivencia con los pobladores de la selva es mucho mayor. Nosotros nos dedicamos a lo que es a la madera, la extracción de madera, castaña, y entonces también nos dedicamos a lo que es a la minería. Y a partir del 96 vino un decreto, ¿no?, ley, para que se ponga toda esta zona en zona reservada. Ya no podíamos nosotros, completamente nos han prohibido trabajar la madera, trabajar lo que es la minería. Vino INRENA, una institución INRENA, a prohibirnos, para no poder cazar, no poder sacar madera, porque ya completamente ha sido prohibido. ¿Y los albergues turísticos qué hacen? No ayudan ni a las comunidades, tampoco no dejan ningún beneficio para el pueblo, pero ellos se enriquecen más al costo de quién. Y nos están dejando más pobre a nosotros y nuestra selva más que todo, más pobre a nosotros. Nos cruzamos con las barcas de los albergues que van y vienen por el río para transportar a sus clientes y el padre Rufino anuncia que estamos llegando a la comunidad de La Torre. Dejamos el río y caminamos por la selva hasta llegar a la comunidad. Una veintena de familias forman esta comunidad, que tiene su origen en un grupo de huarayos, escapados de la misión de San Jacinto en Puerto Maldonado, por problemas de convivencia con otros grupos indígenas. Los misioneros, con ayuda del Secretariado Selvas Amazónicas, Organización de Solidaridad de los Dominicos de España, para supervivencia de las comunidades indígenas. Están dando ayudas con la fórmula de fondos rotatorios, de modo que cada beneficiario devuelve en especie a otra familia una parte de los beneficios conseguidos para que la cadena siga. Esta es parte del proyecto de formación de fondo rotatorio para que las familias tengan animales menores y complementen la crianza con la actividad agrícola que realizan. Anteriormente era otro beneficiario, un vecino de la comunidad, que empezó con 11 cuyes, luego pasó a la familia de aquí, pasaron 13 cuyes, porque dos son más o menos como los intereses que va ganando el pequeño fondo. Aquí ya lo están criando, dentro de poco pasarán 15 cuyes a otro vecino. Ahora nos dirigimos a la comunidad de Infierno, formada por un centenar de familias, para visitar una explotación de plantas medicinales promovida por la comunidad nativa del Madre de Dios. El curandero José Mishaja cultiva en este campo 150 plantas medicinales. Los hijos de la selva utilizan la medicina natural, entre otras razones porque es la única que tienen al alcance de su mano y de sus economías. Los medicamentos de importación tienen precios prohibitivos para ellos. Señor, buenos días. ¿Cómo está usted, señor? Bien, gracias a usted, señor. ¿En qué le puede servir? ¿Sabe, señor, qué cosa? Quiere comprar remedio para artritis. Yeah. Yo sufro de artritis, uh-huh. Ya sufro ya como 3 años ya. Yeah. Sí.
Así estoy sufriendo. Ya, ¿cómo bueno, está la botella? Bueno, tenemos ahorita solamente chichihuas y tenemos tintura de diferentes plantas. Sí. Y estamos macerando todavía. Ah, están macerando. El que lo puedo vender ahorita es chichihuas. Que está, ya. Entonces, sí. Véndame, señor, ¿ya? Ya. El curandero nos revela algunas de sus recetas. Las cefaleas las cura con piñón morado, la tos con quión, la malaria con quinina y los resfriados con cortezas de shihuahuaco. Observamos que el huerto de plantas medicinales que cuida con tanto esmero José Mishaja no se corresponde con el nombre de infierno que ostenta la comunidad, ya que parece que estamos en una parcela del paraíso. Esta es la planta que es la josacha, nosotros lo utilizamos bastante para cualquier enfermedad, para susto, mal aire, ¿no? Aquí nosotros le decíamos cultivado del monte, ¿no? Esto nosotros lo utilizamos, le sacamos las hojas, le estrujamos y con eso se le baña al paciente. Y también lo utilizamos hervido y también con eso se baña y también se le hace tomar al paciente. Y también utilizamos la raíz para reumatismo. Seguimos la ruta misionera del padre Rufino y llegamos a la comunidad de Sachabacayoc, donde viven 30 familias que bajaron de los Andes en busca de una vida mejor, que tampoco han encontrado en la selva. Esta comunidad, como todas las que estamos visitando, no tiene luz eléctrica y el agua que se toma es del río. La escuelilla tiene una matrícula de 17 alumnos, pero nunca asisten todos a clase. Hoy solo ha venido la mitad porque está lloviendo y los niños que viven en el interior no se han atrevido a ponerse en camino. En cualquier caso, estos niños no llegarán muy lejos en sus estudios porque la escuela secundaria más próxima está a una hora larga de viaje por río. La profesora trata de paliar con buena voluntad las carencias de una escuela unitaria perdida en la selva. Bueno, yo necesitaría más colaboración de educación, colaboración más de acá de la comunidad y colaboración de los niños mismos. Aquí lo que queremos nosotros siquiera tener una buena capilla, ¿no? En primer lugar, ¿no? Una capilla para no estar ocupando el centro educativo, ¿no? Y después, ¿no? Medicamentos, ¿no? Medicamentos como para los chicos así, ¿no? Para los bichos, ¿no? Para el paludismo y después que venga una ayuda, si quiere, del gobierno, ¿no? Que se acuerde, si quiere, este año, ¿no? Ya que ya hemos pasado 10 años sin ninguna ayuda de él, ¿no?